Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que le fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Respondemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Respondemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Respondemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Respondemos, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición
que mediante el conocimiento se va renovando a la imagen de su creador, donde no hay griego ni judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro de entre vosotros? Y le dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y le propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Así el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor.